Hola amigos, bienvenidos. Empecemos nuestra receta. Aquí tengo yo 3 litros de agua que ya están hirviendo, a la cual vamos a llevar 2 libras de papitas cambray. Traten de que sus papitas cambray tengan el mismo tamaño para que se cozan al mismo tiempo. Yo estoy utilizando la mitad de papitas cambray rojas y mitad de papitas cambray amarillas. Ahora vamos a llevarlas al agua con mucho cuidado. Recuerden que ya está hirviendo. Las vamos a tapar y las vamos a dejar cocinar de 20-25 minutos hasta que las papas se encuentren suaves pero no sobrecocinadas. Aquí ya pasaron exactamente 22 minutos. Vamos a revisar nuestras papas. El cuchillo tiene que entrar y salir con facilidad y esa es la señal de que ya nuestras papas están listas. Y efectivamente ya están. Vamos a apagar el fuego y retiraremos nuestras papas de la cacerola. Ahora llevaremos nuestras papas a un bol con agua con hielo. Esto va a ayudar a detener la cocción de las papas y que no se nos vayan a desbaratar a la hora de llevarlas a saltear. Y al mismo tiempo nos va a ayudar a enfriarlas para poderlas partir con facilidad. Ahora empezaremos a cortar nuestras papas. Las vamos a cortar por la mitad de esta manera. Haremos el mismo corte para todas nuestras papas. Si ustedes gustan, las pueden dejar enteras, ya esto va a su gusto. A continuación lo que vamos a hacer es llevar 2 cucharadas de aceite a una cacerola que ya dejé calentar previamente. Y después vamos a colocar nuestras papas. Las vamos a dejar dorar a fuego medio por alrededor de 6 a 7 minutos hasta que veamos un color doradito y después agregaremos el resto de los ingredientes. Cuando veamos este color doradito en nuestras papas, vamos a apagar el fuego y vamos a colocar nuestras papas a un lado para poder llevar a dorar nuestro ajo y nuestras hojuelas de chile. En este momento ya tenemos nuestro fuego a fuego medio. Vamos a colocar 2 onzas de mantequilla, puede ser con sal o sin sal, la que ustedes tengan en la mano. Es muy importante que siempre la mantequilla la agreguen hasta el final, después de haber dorado las papas, para que conserve su sabor y que no se les vaya a quemar. Una mantequilla sobrecocinada tiende a amargarse y a darle un mal sabor a los alimentos. Ahora lo que vamos a hacer es agregar 3 dientes de ajo finamente picados y 2 cucharadas de hojuelas de chile. A mí me gusta que queden un poquito picositas, es por eso que yo agrego 2 cucharadas, pero si a ustedes no les gusta el picante, simplemente agreguen media o una cucharada. Ahora lo que vamos a hacer es dejar dorar muy bien las hojuelas y el ajo y después vamos a agregar el resto de los ingredientes. En este momento, cuando veamos que ya las hojuelas de chile y el ajo ya tienen un color doradito, vamos a mezclar todo muy bien. Ahora agregaremos una cucharada de consomé de pollo en polvo, bien conocido como Nor Suiza. Esto le da el toque final, le da un sabor exquisito a estas papas, amigos. También agregaremos media cucharadita de pimienta negra recién molida. Y por último, media cucharadita de orégano. Ahora vamos a agregar 2 limones. A mí me gusta que queden con un saborcito rico a limón, pero si a ustedes no les gustan que queden tan ácidos, simplemente agreguen un limón. Las vamos a mezclar muy bien y las vamos a dejar saltear por alrededor de 5 a 6 minutitos a fuego medio y ya con esto nuestro platillo quedará listo. Miren amigos, ya aquí quedaron listas nuestras exquisitas papas. Esto huele maravilloso. Ya probé una, pero voy a probar una más delante de ustedes en un momento. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un poquito de perejil picadito para darle todavía un toque más de presentación.
Mira nada más qué belleza. Tú lo puedes acompañar con diversa clase de platillos, como es pescado, pollo, carnes, o lo puedes servir como una botana con los amigos. Este también es muy recomendable para aquellos niños que son muy especiales. Las papas son muy nutritivas y estas tienen un sabor de maravilla. Huele riquísimo. Te invito a que las prepares para que lo compruebes por ti mismo. Quedaron de lujo. Muchísimas gracias nuevamente por haberme estado aquí acompañando en tu canal De Mi Corazón a Tu Cocina. Fue para mí un placer haber cocinado una más de mis recetas. Hasta la próxima y que tengan un hermoso día.